5, 6, 3, 5, 8, 7, 7. Bueno, dice que vende cocot, genka, dulce limón, lobelichín, colper, río, dufú, inesca y elemento. También vendía medias, elemento. Ventas por mayor y por menor. Este Avellaneda y Joaquín B. González, y después ya viene eh, Bahía Blanca y la Plaza de Bahía Blanca. Bueno, eh, pregunté cuánto salía una eh, de estas. Vamos a mostrar un poquitín así, ¿no? Pipí Cucú, muy chiquitita. <laughs> Ahí. Y bueno, eh, me dijo, mira, una de estas con el, con el bordadito y todo, una por 600. Y dije, bueno, yo pensé, 10 son 6.000. Bueno. O sea que por menor una me salía 600. Y eh, estas eran las de mejor calidad. Eh, que las acomodo y me dijo, pero eh, bien todos con un paquete empaquetadas. Bueno, más o menos así hay roja y de todos los colores: 12 por 2200, y yo dije: una por 600, 10 me salen 6.000 12 2200, bueno todos los colores y me quedan bien y son las que yo compro eh, eran las mejores las de mejor calidad <laughs> bueno me dieron dos así que tengo bueno para vender para la que quiera gordita acá hay así que ya tengo bueno ya me quedé tranquila porque el otro iba a ser eh, 12 una 600, 12, 2200. Y en el otro lugar, eh, ya casi me dijo 1500 por hoy, ya hoy las tiene seguro a 1800. Así que me iba a salir una buena plata. Así que bueno, ya tengo esto que es, es importante, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto. Eh, bueno, seguimos. Hasta que dure, como me dijo Vic, que mire el tiempo. Espero que si se corta, bueno, se corta. Ahora viene la frutillita del póster. Bueno, eh, como tuve que ir a comprar esa campera, ahí sí tenía que caminar un poquito más para ir a, a este lugar. A ver. A, siglas. Y bueno, me encontré con uno que nunca entré, que se llama Hilo de Seda. No tiene ni tarjeta, pero es gigantesco. Es Avellaneda 3298. Y el teléfono es 4612-1429. Ahí está. Después ven. Es Avellaneda 3298, teléfono 4612-1429. De un lado había detalles, chicos a doble XL. Y del otro, más bien no cortos, sino que tapan. Y del otro lado, ya eran tipo vestidos. Salían 100 pesos más. Eh, también, desde talles chicos a doble XL. Esto ellos le dicen hilo de seda. Bueno, yo se los voy a mostrar. Me sigue el tiempo, así que me sigo. Se ve que si se corta y sigo. Bueno, seguimos en otro vídeo. Cada una 250 pesos. Dije, me voy a poner a vender ropa, listo, ya está. No, la verdad, impresionante la cantidad que tenía. Rápido miré y saqué lo... lo. Esto es ah, de buen tamaño. Bueno. Y no hacía diferencia en... Eh, para que vean... No hacía diferencia en tamaño grande y tamaño chico. Todo era lo mismo. Yo compré las cortas porque estaba apurada y dije, vamos a ver, me quedaron bien todas. Eh, 250 pesos. Bueno, eh, 100 pesos está la cajita de arándanos. No existe. Miren este, eh, que es un clásico. Así. Porque esto es para siempre, todo lo que es lunarcitos es eh, fino. Y abajo, con un rebordecito en degradé. También estas se ponen a lavar ropa. Ya esta tela ya es hilo de seda, de hilo no sé qué tendrá, pero bueno, es como le dicen. Para mí es un modal, más que de algodón, un modal de seda. Y esta, cada una 250 pesos. Había montones, o sea, este es un talle grande y había para traerse... Eh, Tenía por lo menos para fijarme 30 colores. Esta más, más de señora, pero muy bonita, verdad, y bien cumplida. Bueno, parece que Vic tenía razón con lo de que puedo filmar si tengo. Después voy a ordenar todo esto. Bueno, vamos a ir ahora con los accesorios. Dije ya que estoy, entro, era la casa. La casa de los accesorios. Es esta: w3eraaccesorios.com, al WhatsApp 54 911 38 49 34 21 eh, Avillaneda 35 49 Local 2 De lunes a viernes de 7 a 17 Sábados de 8 a 13 eh, La compra pregunté cuánto era el mínimo Me dijeron llevarse tres cosas de cualquier precio bueno dijimos acá venimos lo que estaba eh, en en bolsita de nylon tenía que quedar en la bolsita de nylon porque tenían un muestrario lo otro no lo otro venía sin, sin muestrario no, la verdad que, que me quedé con ganas pero eh, dije bueno ya están bueno les muestro estas cadenitas mm. <laughs> 80 pesos mm. No se puede creer. Estos, miren lo que son. Con la seguridad que tienen atrás. 80 pesos. Morí. Porque yo ya había hecho hace bastante la compra antes de que venga el aumento. Eh, compré el Lan, Lan que hice, sí le tengo que hacer el video, pero bueno, ahora dije, eh, ya eh, yo voy eh, siempre, más o menos para fin de mes, una vez a once. Y, pero compré un montón de paletas eh, que tengo que hacer el vídeo de PIN 21. Pero bueno, para el día de la madre me tenía mis gatitos, me dijeron, anda, bueno, estos. Ya mascaritos 120 pesos. No saben lo que son otras cadenitas más, pero ya con el cierre de seguridad atrás 80. Estos que venían descubierto 80. Ahora estos se los voy a abrir estos 350 y este 350. Estos sí, ya eran. Eh... Yo tengo la tijera. Pero me parecieron muy mononos. Y dije, mamá. Son como pétalos que sí. Vi uno solo de pétalos cenizadora pero de pétalos blancos. Eh, este es de izadora. Vi esto nada más. Pero miren lo que son estos. Estos. Y atrás con la seguridad. Uno después se puede... ¿Por qué no me compré 40? <laughs> no saben lo que era eso, no saben, no, no, no. no. Y ojo, que es uno de los más a que estaba ahí, porque yo sé que hay otros, ni bien entras en Avellaneda y Nazca, hay otros que, que tenés más y más baratos, ¿no? Pero bueno. Y este que también lo vamos a abrir, 3.50 será lo más que... chiquititos de montones 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 montonazos yo tiro todo al dorado me gusta el dorado pero si son fanáticas del plateado bueno había paredes <laughs> de plateados eh, la, las que le gusta el plateado olvídense Imagínense que había eh, todo, todo esto que yo les digo Que salieron 80 pesos Plateados te salían No, habían eh, No sé 200 modelos de plateado. Se ve que el plateado se usa más Más en verano Quemadita Este había en dorado y en plateado Lógicamente, ¿no? Miren lo que son con con los pétalos Bueno. Esto fue lo máximo porque son distintos el modelo, ¿eh? Uno viene con un ganchito y otro así atrás con la seguridad Estos fueron los más caros. Miren lo que son estos. Las cadenas plateadas que había gigantescas. He visto aros así, triangulares, así plateados, dorados. Pero una cosa impresionante. Miren estas cadenas. 80 a la que le gusta lo plateado va, va a conseguir más que, eh, que yo porque eh, a mí me gusta lo, lo dorado, busco lo dorado. Esto todo también venía en plateado. Bueno, si les gustó hasta aquel se... <laughs> si se bancaron hasta acá el video muchas gracias. Espero que les haya gustado el haul, que les sea útil. Voy a tratar de publicarlo antes del Día de la Madre. Así pueden ir a comprar en Avellaneda. Porque verdaderamente vale la pena. Pienso que ya les mostré todo. Hasta el. <laughs> eh, sí, ya está todo. No hay más. Eh, pero bueno. Eh, y ahora después les voy a hacer el haul que tengo del Alan. Que compré antes de que se venga todo este aumento. Eh, que me dijeron compra eh, hasta el viernes, te esperamos. Eh, ahora en, en octubre vendría a ser ya. Eh, y dije, bueno, compro antes de que se venga el, el aumento o ellos iban a aumentar. Después me fijé en la en estos días, le pedí para mirar porque debe ser. O sea, en Avellaneda a la hora que fui estaba normal. Pero cuando salí, que serían las once y media, ya era un gentío, más gentío en las eh, eh, no tanto, Avillaneda tiene muchas, eh, las calles fueron ampliadas, las veredas son anchas, entonces genial. Pero en Bacacay y en todas las partes eh, linderas, eh, así, eh, paralelas, muchísima gente salí a las doce habré ido a las diez y media y a las doce ya era un loquero de gente día de semana fui no quiero pensar por eso yo no pienso ir a once hasta que sea fin de mes y pase todo esto porque debe ser un loquero si avellaneda que no iba nadie, estaba con bastante gente, pero día de semana. Eh, lo ideal es ir temprano, ir a la, a la mañana antes de las 10, ya a las 11 y media 12, como esto sigue hasta las 5 y más por el día de la madre, ya se pone pesado. Bueno, si hasta acá les gustó el video, suscríbanse déjenme el like, salí así rápido porque dije quiero que, que tengan eh, eh, direcciones y lugares para ir a comprar perfume, accesorios, blusas, bomba, eh, camperita, de todo. Así que eh, está bastante variado y les conviene. Lo voy a publicar rápido. Eh, y gracias Vic porque evidentemente me resultó lo que vos me dijiste. Puedo filmar bastante tiempo. Gracias a todos. Y el Día de la Madre es un día igual que cualquier otro día. Eh, para los que no, no la tenemos, es un día para recordarla con, con amor. Y las personas que recordamos, que ya no están con nosotros, que están en una estrella, eh, se mueren cuando uno no las recuerda más. Esas personas que, que no recordamos ya no, es porque no, no están. Inclusive la, la gente viva, que, que uno no, no habla asiduamente, es porque no dejó nada. Eh, y aparte... Eh, actualmente que hablamos tanto de la discriminación, no discriminemos el que tiene hijos del que no tiene hijos, porque también es una discriminación. Y los hijos pueden ser los hijos que la vida nos da, los hijos de corazón, los, los angelitos de los animalitos de nuestras mascotas, los hijos que, que naturales que las madres tienen, y bueno, cada uno, eh, y también con respecto al sexo, no es madre la mujer femenina, eh, hay ya, ni hablar de, de cuántas películas se han hecho, eh, hay hombres que son mucho más maternales que, que las mujeres, o sea, no es una cuestión de sexo. Pero bueno, el Día de la Madre a veces afecta para el que ya no la tiene, pero no, hay que recordarlo con amor y pasar buenos momentos. Eh, y todos, hombres y mujeres y, y trans, no hay en sí el sexo, eh, es una... Eh, algo que te tocó en la vida, pero bueno. Eh, pienso que eh, un regalito a mí, me, me, mis hijos peludos chiqui y blanqui me hicieron todos estos regalitos. Me, me dieron la plata y me dijeron: y cómprate lo que nosotros no podemos ir, porque eh, eh, cómprate lo que te gusta. Y bueno, y me hice todos los regalitos y los compartí con ustedes. Así que lo voy a subir rápido para que puedan. Eh, aprovechar estas estas ofertas besos a todos y bueno nos estamos viendo en otro video gracias Vic eh, contentísima de que Gaby Pasión Perfumada consiguió la insulina y una alegría eh, gracias Vic porque si sí, estoy viendo el tiempo y sí eh, vamos a hacer la maratón de filmar las ocho horas <laughs> ocho horas filmando y bueno empezaré a leer un libro algo 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 me voy a idear los quiero mucho gracias por estar y bueno lo voy a tratar de subir rápido besos